¿Qué tal, amigos de San Juan TV? Es un gusto nuevamente poderles saludar. Gracias a todos ustedes que nos permiten llegar hasta sus hogares a través de la señal del canal local o a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como San Juan TV. La integración social, un valor para vivir. Nos dice el apóstol San Pedro que cada uno, con el don que ha recibido, se ponga al servicio de los demás, para que sea así un buen administrador de los carismas del Espíritu. Todos tenemos muchas cualidades, todos tenemos muchos talentos, muchos dones, muchos carismas. El asunto es que con ellos tenemos que construir la integración de la comunidad, la integración social. No todos somos expertos en todo, ni todos lo sabemos todo. Lo cierto es que todos necesitamos de todos. Y aquí es donde las riquezas de uno ayudan a las carencias o a las necesidades del otro. Y no me refiero solo al aspecto económico, sino a la riqueza de los talentos, los carismas, los dones, que cuando se van compartiendo, van enriqueciendo a los demás. Y una cosa importante, que entre más se comparten, no es que más se acaben, no es que una persona entre más enseñe, se le va a acabar la sabiduría. No es que una persona que sabe un oficio, entre más realice ese oficio enseñando a los demás, menos experto va a ser. Al contrario, dice el dicho que la práctica hace al maestro. De tal manera que cuando una persona comparte sus dones, sus talentos, sus carismas, se enriquece a sí mismo y enriquece a la comunidad. Y esto ayuda y promueve la integración de la sociedad. Porque cuando las personas comparten, por ejemplo, sus habilidades culturales, la música, la pintura, la escultura, el teatro, la danza, esto enriquece a la comunidad y forma espacios de integración. Las personas se conocen, las personas se reúnen, las personas comparten sus talentos y esto hace que los lazos entre las personas se vayan reforzando y así se fortalece el tejido social y se ayuda para la integración de la sociedad. Porque se descubre entonces que quien no es bueno para las matemáticas puede ser un genio en la comunicación. O quien no es un sabio en el ámbito de la tecnología puede ser un perfecto estratega. Y todos, cuando se ponen a compartir sus talentos, pueden hacer un equipo que puede lograr grandes cosas. De eso se trata integrarnos en la sociedad. No de desdeñar al otro porque no tiene las mismas cualidades que yo, sino descubrir las cualidades y las potencialidades que tiene para asumirlas y ayudarle y compartir esa riqueza que él tiene con los demás. Los grupos de amigos, los grupos de personas van aprendiendo unos de otros. De hecho, hay un dicho que dice que el que con lobos anda, aullar se enseña. Es decir, cuando una persona comparte sus talentos, enseña a los demás y los demás aprenden y también se enriquecen. Y esto ayuda a que las sociedades, las comunidades sean más fuertes. Las comunidades crean lazos. Las comunidades crean esa integración de la sociedad que tanto necesitamos. La integración social es un valor para vivir. Nos vemos en la próxima.